Senyores i senyors, bona nit. El show del Barça continua. Aquest equip és absolutament imparable i avui el hat-trick Barça té l'honor de comptar amb el millor futbolista del món. Leo Messi, bona nit. Hola, bona nit. No sé si Déu, però el millor jugador del món segur, no? No sé si, ha sido o no, no. Yo creo que estoy feliz por el momento que estamos pasando y esa la felicidad de todo el grupo. Pichi, bona nit. Bona nit. Tu saps la quantitat de gent que avui pagaria per estar on estem tu i jo? Home, suposo que no hi ha només seguidors del Barça, sinó qualsevol aficionat del món li encantaria estar i poder preguntar-li alguna cosa. El que tu dius, millor futbolista del món, està clar. Doncs aquest futbolista, aquesta persona que fa el camp, el que fa, de veritat, és de carn i os, eh? És a dir, existeix, eh? Existeix. De manera que avui prepareu-vos per disfrutar-la de veritat. I com sempre fem, comencem amb els nostres amics de l'esport. Esport t'ofereix el partit del Barça. Esport, sempre amb el Barça. El Barça que va guanyar 4-1, una altra golejada al Numancia. Leo, quina és la clau d'aquest Barça de rècord? Creo que la actitud, la gana que, tenemos de seguir haciendo las cosas bien, de seguir queriendo ganar cada partido y de jugar cada partido como, una final, ¿no? Desde el principio que, lo hicimos así, seguimos de esa manera. ¿Y por qué esta actitud aquest any y no, por ejemplo, la temporada pasada? ¿Qué ha cambiado? No sé qué cambió, pero sí que, el año, anterior también la teníamos, quizás nos faltaba un poquito la suerte como, la tuvimos los primeros años cuando se ganó la Champions y la Liga. Tenemos la suerte que ahora la estamos teniendo, estamos convirtiendo muchos goles, estamos haciendo gran fútbol y cuando las cosas van bien se trabaja mucho mejor. Es parla molt de l'entrenador. ¿Tant pot fer un entrenador perquè canvia radicalment un equip? Cada entrenador tiene sus cosas y su, manera de trabajar, ¿no? El míster nuevo desde que llegó no hizo entender rápido todo lo que, él pretendía de nosotros. Creo que nos contagió la gana y, el entusiasmo que él tenía a todo el grupo y, eso nos hizo aún más fuerte. Per ser clar i concís, Leo, guanyarem la Lliga? Yo espero que sí, ¿no? Igual que, toda la gente de, del Barcelona. Creo que, esperamos eso. La manera es seguir jugando de esta manera, seguir yendo despacito sin, pensar en, el futuro y con tranquilidad. ¿Guanyarem la Copa? Es lo mismo, ¿no? Hoy en día aspiramos a las tres y, nosotros queremos ganar todo. Pero como dije recién, hay que ir con tranquilidad. Ya sabes quién es la segunda pregunta. ¿Guanyarem la Lliga de Campeones? Lo mismo, te digo lo mismo, ¿no? Pero, sí que sería algo hermoso poder, conseguir todo. Pero vuelvo a repetir, hay que ir despacito, partido tras partido, como lo estamos haciendo, sin, que se nos vaya la cabeza y pensar en, el partido siguiente cada, día. Hem de parlar de tantes coses, però et vull... Xavi, però que has d'escollir una de les tres competicions? Es difícil. Uy, tira totes. Es muy difícil porque siempre es lindo conseguir título y creo que son las tres importantísimas. Pero... Nos quedamos con la Champions, va. No, la Champions o la Liga, que, los últimos años la, tuvimos casi en nuestras manos y se nos escapó en, el final. Et vull ensenyar tres imatges d'ahir. M'agradaria que les comentessis tu i el Pichi perquè demostres una miqueta aquest estat de forma que tens amb tanta espurna, amb tanta alegria. La primera és la insistència en, la jugada del, quart gol. Comences la jugada tu. Hi ha un parell de jugades amb l'Eto, aquesta no surt, però ja tornes a estar viu en el partit. Tornes a, fer un desmarcatge, no la tornes a agafar. Fixa't com saludes fins i tot al Samuel Eto'o, Pichi. A mi el que més em sorprèn de tot no és ja la salutació, sinó la sonrisa. Jo vaig ser el partit la sonrisa, no?, que, mostra en aquest moment. I després... Probablement la... era la premonició que acabaria dintre la pilota, ja estava intuint que, acabaria sent el, gol. Que important és aquesta concentració, no, Leo? Sí, la verdad que, sí, ¿no? Yo creo que todos en este momento tenemos la suerte de estar disfrutando cuando estamos
cuando estamos dentro de la cancha, cuando jugamos. Por eso también la sonrisa esa con Samuel, ¿no? Porque no salió una jugada y nos lamentamos, pero seguimos atentos a lo que viene. En el programa Hat-Trick, ahí esperàvem el tercer gol, el del Hat-Trick. La vas xutar al pal. És una imatge curiosa, maca, que demostra la gana que tens, perquè ara la veurem. Després del pal, 30 segons després del pal, encara estàs pensant en la jugada. Què vas sentir en aquell instant, quan la gent cridava però tu no havies fet gol? I sempre que uno erra un gol o erra una jugada, un mano a mano, se lamenta más cuando está cerca de poder conseguir otro gol. Creo que todos los delanteros pensamos igual, y no solo delantero, cada jugador que tiene una oportunidad así y no la puede convertir, se lamenta. A mí el partido de ahí, el que más me va a sorprendre, es comencé a conocer el equipo, ¿no? Pero es amb 4-1, les ganes que tenía el equipo de seguir insistint en fer el 5è y el 6è, ¿no? Aquesta fam no os falteu mai. Sí, yo creo que eso, de que no está yendo las cosas bien, que estamos así, ¿no? No nos conformamos, siempre queremos más, y creo que el camino y la actitud que debemos tener para conseguir grandes cosas. Per cert, ja sabeu que aquest programa treballa amb el codi QR, ja sabeu que hi ha premis darrere d'aquest codi exclusiu i que una setmana més us el presentem. Ja sabeu que heu d'agafar el vostre telèfon mòbil, heu de fer una fotografia o passar per sobre de la pantalla, i aquest codi QR, que ara mateix ja començareu a veure aquí sota, podreu rebre premis exclusius. No us vull desvelar quin és el premi, però és absolutament meravellós. Aquí el teniu, el nostre codi QR, el codi QR del Hat-Trick Barça. Esteu atents, perquè al llarg del programa tindreu altres dues opcions per desxifrar el premi del nostre codi QR. Com també ja sabeu que enviant un e-mail al nostre programa htbarça@tv3.cat, htbarça@tv3.cat, participareu en la jornada de seient lliure que farem al programa. Aquestes cadires que avui ocupen el Pichi i el Leo, la del Pichi no, el Pichi és fix, però la del Leo i de la resta, doncs vosaltres podreu venir aquí i participar com a tertulians en el nostre programa. htbarça@tv3.cat. Amb Leo Messi, avui el millor jugador del món, aquest home que el coneixen a tot arreu. Recuerdo mi nombre. Leo Messi. 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 Leo Messi. Messi. La Pulga, Lionel Messi. Anjak, Lionel Messi. Better goal this year than Lionel Messi's. Un gol marcado por Lionel Messi. 19-year-old Lionel Messi. Recuerdo mi nombre. Leo Messi. Leo Messi, aquí el tenim. Ja saps que tots els nens del món volen ser com tu? No, la verdad que no, pero es algo lindo, ¿no? Algo lindo que la gente, o los niños sobre todo, cuando me ven o me cruzan, saca una sonrisa o quiere hacer una foto o algo conmigo, la verdad que algo especial. ¿Tú volías ser con quién cuando eras nen? La verdad que siempre lo dije, nunca tuve un ídolo en especial. Siempre me gustó el fútbol de chico, pero nunca tuve un referente. Ja saps que això crea responsabilitat. Un s'ha de comportar com cal, dintre el camp, fora el camp. Li dones voltes a tot això o és natural? No, la verdad que no, que actúo natural en todo momento, y creo que si pensaría en todo momento como debería actuar para la gente, me volvería loco. Doncs avui els nens, això que tenen idolatrat, tenen unes quantes preguntes per tu. I ja saps que els nens, les preguntes que fan són complicades, eh? Escolta-les.